privilegio el que tengo de estar al lado de este maestro, Amir John Haddad, el Amir. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Jessica. Qué alegría volver a verte y sobre todo escucharte tan cerquita. Nuestros oyentes no se pueden imaginar lo que es. Un día dije yo así, y a ti te sonrojaba, que te mereces el digno título de sucesor de Paco de Lucía. Sé que es algo que comparten muchos y que ese vídeo tuvo muchos seguidores de una entrevista que publicamos en Libertad Digital. Y me reafirmo en lo que dije en aquel momento y en lo que ya a día de hoy muchos comparten. Bueno, para mí, evidentemente, en mi posición, hablar de Paco es como... Acércate un poquito más. Sí, en mi posición, como guitarrista flamenco, hablar de Paco, siempre hablamos con mucho respeto y pudor hacia uno mismo, ¿no? Porque, evidentemente, todos nosotros sin Paco no seríamos nadie en la guitarra flamenca. Y ser un sucesor de Paco es muy complicado. Pero, evidentemente, yo lo tomo como un halago en el sentido de que lo que yo hago llega a la gente y la emoción es lo que importa y... Eso es algo que intento siempre aprender. Los grandes siempre han dicho de que lo que hay que hacer es transmitir. Sí. Entonces hay diferentes niveles. Reconoces en ti al menos esa habilidad. Pero transmitir, exacto. A mí es lo que me gusta. Bueno, hay que decir que el Amir es compositor, arreglista, productor, director musical. Sobre todo yo diría un maestro, un virtuoso de la guitarra en particular, pero también de otros instrumentos de cuerda. Porque ¿cuántos tocas? Recuérdamelo. Pues, muchos. No te sé decir el número, pero son varios. Bajo, guitarra eléctrica, banjo, buzuki, mandolina, mandola. Hay varios instrumentos que me apasionan. Todo lo que sea de pulso, de dedos o de púa, pues a mí me atrae. ¿Cuántos mucho. Mástiles tiene la guitarra? A ver, esa que me dejó impresionada. Yo tengo una que de 3 mástiles. Sí. Mi padre decía, ¿y qué haces con 3? ¿No te vale uno? Digo, pues no. Bueno, siempre quiere más, ¿no? No es de extrañar que alguien como Hans Zimmer, por ejemplo, pues se fijase en él y que, de hecho, participas en la banda sonora de su última película. He grabado unas secuencias de guitarra en alguna parte de la banda sonora y bueno, ha sido una sorpresa poder participar ahí dando ese grano de arena. ¿Cuánto hace que colaboras con él? Pues empecé de gira en su proyecto World of Hans Zimmer en el 2018 y estuve pues hasta la pandemia sin parar y luego durante la pandemia pues también contaba con nosotros a remoto de grabar guitarras desde nuestros estudios, home studios, y mandarle las pistas y así fue. Precisamente en 2020 sale tu último álbum, Andalucía. Yo me imagino que ya estás trabajando en lo siguiente, aunque antes tenemos en septiembre la salida de tu método de guitarra flamenca, ¿no? Que imagino que te tendrá ilusionado. Sí, porque ya hicimos un prelanzamiento de la versión en español hace un tiempo y ahora ya lo he completado con una versión en inglés para que sea más internacional y justo ahora, el mes de septiembre, pues vamos a retomar todo eso para lanzarlo con la agencia. Bueno, tú tendrías tus maestros. ¿Qué sientes cuando te llaman maestro a ti ahora? Es complicado asimilarlo, ¿no? Porque uno nunca deja de aprender. Yo siempre digo que yo soy aprendiz continuamente porque eso es lo que hace que sigas hacia adelante, ¿no? Pero entiendo de que gente que te admira o que le gusta lo que hagas o quiere aprender de ti, evidentemente es la referencia que hacen. Hay que decir que ahora justo estás en un break, podríamos decir, en un parón dentro de tu gira de bolos, porque bueno, pues vas por todo el mundo. O sea, yo ya no sé si te queda algún rincón del planeta por recorrerte, pero tenemos el 23 de septiembre un clinic, una actuación, una feria de guitarras eléctricas, ¿no? En Alemania. Exacto. Y ahí de alguna manera pues retomas el contacto con el escenario que te va a tener, entiendo que todo el invierno ocupado. Sí, evidentemente he hecho colaboraciones muy interesantes en los últimos tiempos también, pero sí, estoy muy enfocado en esa feria, porque es una feria de guitarra, se llama Guitar Summit. Estuve el año pasado, hubo mucha respuesta positiva y evidentemente, como has dicho, es de guitarra eléctrica, porque me encanta todo el mundo del heavy y del rock. Y allí pues tengo un clinic de 45 minutos, voy a demostrar... presentar uno de los productos que represento también y luego pues tocar algunos temas. Y siempre esas plataformas siempre es bueno para promocionar, para hacer contactos y dentro de la industria, ¿no? Uh-huh. Es así. Veo que el 4 de octubre vas a estar también en un certamen como parte del jurado. ¿Ese papel cómo lo llevas? Pues va a ser la primera vez que haga eso. Yo en mi vida he participado personalmente de participar solo una vez en un certamen. ¿Lo ganarías, espero? Pues en esa ocasión no fue así. Porque bueno, pues las cosas ya sabes cómo son los certámenes, pero que como yo nunca me he dedicado a vivir de los certámenes, entonces es algo que realmente no me interesa. En este caso, porque estoy muy involucrado con las personas que lo llevan, me parece una ideología bonita que llevan y además, pues bueno, va a ser emotivo porque voy a compartir el jurado con compañeros guitarristas muy buenos y entendidos del flamenco, entonces pues va a ser una experiencia buena.
Bueno, y luego ya el 6 de octubre, o sea que prácticamente tienes ahí un día y medio para volar en el Teatro Nacional de Quito, en Ecuador, que Sí. también, bueno, pues menudo, ¿no? Menudo templo de la cultura. Sí, imagínate, a mí la cultura andina y Sudamérica en general, medio colombiano, pues Te iba a decir, me sobre todo para encanta. ti, que Me además. encanta volver allí. Entonces, pues para mí es un momentazo ir a esos sitios y bueno, pues ahí estamos ya ultimando los últimos pasos. Bueno, y luego que es que hay que explicar que aunque te catalogamos como guitarrista flamenco, ¿no? En la mayoría de las ocasiones, pero es que tienes distintas formaciones musicales en las que tocas distintos estilos, también folclore. A ver, cuéntalo tú, ¿qué es mejor? Pues empecé de pequeño con flamenco, lo que pasa que claro, el flamenco, luego la música árabe a través de mi padre y la música más moderna en Alemania en la radio, ¿no? Entonces fue todo un viaje. Luego cuando llegué a España, no solo el flamenco, sino el folclore ibérico me llevó a estar con artistas como Eliseo Parra, Radio Tarifa, La Musgaña y compartir a ese nivel y aprender. Entonces yo me abrí al mundo de la música de una manera, pues decir, ¿qué es lo que vibra conmigo y qué es lo que está alineado con mi forma de sentir? Y fueron todas esas músicas también folclóricas. Y pues tengo espectáculos de formaciones puramente flamencas, cosas más mediterráneas, más orientales, proyectos de rock, de funk, colaboro con otros grupos, otros Es un artistas genio, lo que yo de decía, un música genio. electrónica. Entonces, bueno, es una mezcla. A mí, en el fondo, he adquirido una forma de desenvolverme con mi instrumento que me ha permitido luego adentrarme a otras formas musicales que me apasionan, ¿no? Verdad es que escucharte es una maravilla, no hay más que ver que empiezan a sonar, ¿no?, unos acordes en esa guitarra y de repente se llena el control de personas viendo a ver qué suena por ¿Qué es ahí, eso? quién es, ¿no?, quién toca la guitarra de esa manera. Si te parece, vamos a repasar un poquito también el último disco, Andalucía, que es un homenaje a una tierra que ya sabes que, bueno, pues compartimos nuestro Sí. amor por ella, pero además arranca con una. Y la última, una sorpresa que además escucharemos luego al final casi de la entrevista, porque creo que ya que tienes aquí la guitarra vamos a aprovecharla un poquito más, ¿no? Y habrá una actuación. ¿Pero qué te llevó a dedicarle un álbum como este bueno, a mi tierra, a esta región española? Pues mira, la primera vez que yo nací en Alemania, pero la primera vez que vine a Andalucía fue con 8 años. Entonces, desde entonces hemos venido una infinita veces hasta que ya en algún momento me quedé a vivir aquí. Y después de tantos años dije, pues quiero devolverle algo a esa tierra que a mí me ha hecho tener la vida que tengo y la pasión por la música flamenca que tengo. Y estaba claro de que tenía que hacer un homenaje, ¿no? Como músico, pues bueno, es lo que puedes hacer. Y pues compuse temas para cada provincia. En algunos coincide el palo de la provincia con el tema y en otros simplemente la canción es lo que me nacía a nivel emocional, musical, para cada sitio. Y es un recorrido, un poquito, pues mi propio viaje por Andalucía, porque evidentemente he estado en todas las provincias, tengo amigos en todas las provincias y he actuado en todas ellas. Entonces ha sido pues una continuación de lo que realmente yo hago. Mira, estaba yo por aquí repasando la gente con la que has trabajado, ¿no? Desde Mercé Poveda, Estrella Morente, Diego El Cigala, María Dolores Pradera, Navajita Platea, Joaquín Sabina, etc, 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 etc. ¿Con quién más ilusión te ha hecho trabajar? ¿O quién más te ha aportado? ¿De alguien de quien hayas sacado? Pues para mí la época de Radio Tarifa y el maestro Joaquín Ruiz, un bailador muy importante dentro del flamenco, que ha sido maestro también de grandes nombres, ellos son los que me han abierto las puertas. O sea, les daba igual de dónde venía, sino simplemente decían, lo que tú haces me encanta y vente con nosotros. Entonces, Joaquín Ruiz y Radio Tarifa han sido los que me han abierto las puertas de verdad dentro del mundo de la música y el panorama aquí en España, ¿no? Luego, evidentemente, hay muchísimos, ¿no?
una anécdota muy bonita con Enrique de Melchor, que en un festival que se hacía en los Jardines Sabatini, entonces iba a tocar él con su grupo, yo iba con una de las bailadoras Inmaculada Ortega de Jerez, que hacía una pincelada en medio y iba tocando con ella. Y al final él me decía, pues al final te suben el fin de fiesta y toca con nosotros. El fin de fiesta. Claro, entonces digo, bueno, hostia, cuando pues había genial, fin de ¿no? fiesta. Y yo le conocía porque había tomado clases con él. Y entonces cuando subí, vi que no había silla ni había micrófono para mí. Entonces él se levantó antes de empezar y dice, no, tú aquí en el medio, en mi silla. Y digo, pero entonces tú dónde tocas. Dice, no, yo voy a dar palmas. Y dije, qué increíble un maestro de su talla, ¿no? Que realmente me cedió ese sitio. Y al final, pues pude tocar de esa manera y eso es una anécdota que nunca olvidaré. ¿Será que lo merecías? Pues mira, él igual, pues él era muy generoso, un maestro muy grande que hay que tenerle, se le tendrían que hacer miles de homenajes también a él. Antes hacía mención a un regalo que tiene tu disco, que es esa nana, ahora ya si lo desvelo, con la que terminas, ¿no? Con la que cierras el broche final de ese trabajo. ¿Por qué una nana? Pues yo creo que cuando viajas por una zona del mundo te empapas de muchas cosas. En este caso es un viaje pues más sonoro y que cada uno vive la vivencia a su manera, pero pensaba de terminar en vez de con algo apoteósico o algo así, sino algo, decir, ya hemos vuelto a casa, ya he parado el coche o lo que sea, estoy en mi casa y dejo como que todas esas sensaciones se reproduzcan en mí y qué mejor que una nana para ya que nos vamos a dormir, si no... Decía Mir que nos podíamos ir a dormir, bueno, a dormir no, más bien todo lo contrario, nos vamos a despertar enseguida porque él ya tiene la guitarra, bueno, de hecho no la ha soltado en ningún momento, cosa que además le agradezco porque sé que casi está de paso, de viaje, de un sitio a otro y ha hecho un esfuerzo tremendo para poder conseguir una guitarra que no traía en esta ocasión. Y bueno, lo que decía, nos va a regalar como broche final de la entrevista pues una actuación en directo, pero yo les voy contando entre tanto que si quieren disfrutar de la obra ya de El Amir, pues está presente en todas las redes sociales, tiene un canal de YouTube, está todo colgado, el vídeo de los tres mástiles, de la guitarra de tres mástiles, búscalo. Es impresionante, ¿qué quieren que les diga? Lo que va a hacer hoy no es más que un aperitivo, una pequeña muestra, pero yo les aconsejo que busquen a Amir Yonhadad, El Amir, y que vean un poco de lo que hace, porque verdaderamente es impresionante. También le tenemos en otras bandas sonoras, que tengo yo aquí, El ritmo de la venganza, de Jude Law, Bob Esponja 3, Un héroe al rescate, Bebé Jefazo 2, el ejército de los ladrones. Es que El Amir vale para un roto y para un descosío. Y lo llaman y él siempre está encantado de participar en todo, también cuando le llamamos desde esta casa, cosa que yo te agradezco mucho. Y acabamos con tu arte, que yo creo que es la mejor manera. Pues un cachito de la granaína del disco y que está dedicada a Juan Habichuela. Thank you.
palabras, me has dejado y es difícil, ¿eh? Porque yo no me callo debajo de agua. Pero El Amir, una vez más, gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Jessica.